Bienvenidos a un programa más de Caminando por la Cultura, dedicado a la divulgación de todo lo que los museos de la Ciudad de México tienen para ofrecernos. Están con nosotros el Museo de Arte Moderno, y para hablarnos de él está con nosotros Marlene Lero de la Rea, que es jefa de servicios educativos del MAM. Bienvenida, Marlene, qué gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias. Con nosotros. Y bueno, chicos, el arte. Una de las expresiones más humanas que según algunos existe, ¿no? Gracias a ella podemos conocer los, pues a mi manera de ver, los insondables abismos del alma humana, ¿no? Tenemos las técnicas, tenemos la innumerable serie de capacidades humanas, pero entre ellas la más precisa, la que más se adentra dentro de nosotros, pues es el arte. Y dentro de ella, pues podemos encontrar muchas categorías, dado que desde hace pues muchísimo tiempo los humanos aprendimos a hacer arte. La vemos en las cuevas de Altamira, de algunas en Francia, en muchos lugares, ¿no? Vemos estas expresiones que a nuestro entender actual pues trataban de enseñar o de descubrir y de entender el mundo de aquel entonces. Cuéntanos, Marlene, ¿qué es el arte moderno? Pues es una pregunta complicada, porque yo creo que como humanos tendemos siempre a fragmentar, a clasificar el tipo de arte, de conocimiento, de muchas cosas, ¿no? Inclusive, lamentablemente, hasta las personas. Y el arte moderno, bueno, pues surge cuando en el siglo XIX, el siglo XX, ¿no? De ahí empieza su dificultad, que no hay una fecha donde yo te pueda decir, bueno, aquí empieza el arte moderno, cuando se empieza a romper el modo de representación anterior que había en el arte. Pensemos, por ejemplo, en las pinturas que podemos encontrar en las iglesias, ¿no? El arte de Leonardo da Vinci, por ejemplo, con la Gioconda. Ese era un arte que podríamos denominar clásico. O figurativo. O figurativo, exactamente, porque lo que trataba era de alguna u otra manera retratar lo que había en la realidad. Imagínense que no existía la foto, entonces no había otra manera de hacerlo. Pero cuando a mediados del siglo XIX surge la fotografía, hay un quiebre en el arte. Imagínense que ustedes se dedicaban a ser pintores, hacían retratos, de eso vivían, y de repente llego y les digo, oye, ¿qué crees? Que existe una máquina, ¿no? Que eran bastante grandes en ese entonces, pero que hace lo que tú haces más rápido, ¿no? Y mejor, retrata la realidad. No tan rápido como hoy, porque pues, se tardaban horas los retratos. Entonces, pues los pintores no les queda de otra más que cambiar, ¿no? Entonces, empiezan a hacer un arte que en vez de ser figurativo y tratar de retratar la realidad tal cual se ve, claro, empieza a ser más introspectivo. ¿Qué quiere decir? Ver la realidad, ¿no? A través de mis ojos, ¿no? Quizás a través de los sueños, como hizo el surrealismo, o a través de los colores, ¿no? El pensar, bueno, pues este color me significa esto. Si la mesa es café, no tengo por qué pintarla café. Si yo me siento feliz y la quiero hacer amarilla. Exactamente. ¿No? Entonces, empieza a hacer eso el arte moderno. Podríamos decir que surge a finales del siglo XIX. Y aquí en México, que es un poco la colección que tenemos en el MAM, también empieza cuando se empiezan a romper los modelos europeos, ¿no? Aquí los pintores iban a la Academia de San Carlos, ahí les enseñaban a pintar y les traían tanto artistas como pinturas europeas para enseñarles que eso era lo que tenía que ser. Y hay una serie de pintores que dicen, no, hay que pintar, por ejemplo, cómo es México, ¿no? Ya como quieren los europeos que pintemos los paisajes mexicanos. Sí, claro, con perspectiva.
Exactamente, sino cómo es México, el movimiento, tratar esas otras cosas que fue, por ejemplo, lo que hicieron Siqueiros, Orozco, Rivera a través del muralismo, ¿no? Entonces, podríamos decir que eso es el arte moderno, tratar de romper con una representación clásica de la realidad, claro, para hacer algo mucho más subjetivo. Claro, más allá de lo figurativo, de lo real, que fue un camino muy largo, por supuesto, o sea, desde los dibujos en las cuevas hasta las perspectivas y los retratos de por ejemplo, el último medio milenio, pues se caminó mucho tiempo, ¿no? Realmente fue muy difícil lograr el dibujo figurativo que representaba la realidad, pero precisamente cuando aparece la fotografía, surge esta disyuntiva. Entonces es una evolución, y como me parece que lo entendí, Marlene, había una serie de corrientes, ¿no? Como el expresionismo, como, ¿cuál fue el otro que nombraste? Perdón. Sí, el surrealismo. El surrealismo, que intentaban darle un nuevo sentido al arte. Entonces, podemos hablar un poco de que eso es una parte de lo que compone el arte moderno. Y bueno, ya los mencionaste, pero ¿quiénes son nuestros modernistas mexicanos? Pues es complicado, ¿no?, nombrar algunos, porque dentro de este arte moderno hubo dos grandes escuelas, como lo podríamos decir. Primero fue la Escuela Mexicana de Pintura, donde se encuentra el muralismo, que es lo que nosotros conocemos, Frida Kahlo, por ejemplo, o Rivera, Siqueiros, ¿no?, que ellos después de la Revolución, justamente imagínense un país fragmentado por una guerra de 11 años, ¿qué hay que hacer como gobierno, inclusive? Claro. Unir, ¿no?, unificar. ¿Y cómo lo haces cuando, pues, el 80% de la población es analfabeta? Pues a través de los muros, ¿no? Entonces, en los años 20, Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública, le da a estos muralistas muros en lugares públicos como Bellas Artes, Palacio Nacional, etcétera, para que ahí pinten la historia y pinten lo que es México. A veces es en muros, a veces es en pintura de caballete, pero lo que buscan es pintar ese México que había estado excluido de la pintura de corte europeo, por ejemplo, claro, a los obreros, a los campesinos, todo. Entonces empiezan a hacer esta Escuela Mexicana de Pintura, que empieza a tener un éxito increíble. O sea, ustedes imagínense que ya los artistas latinoamericanos, en vez de querer ir a estudiar a Roma arte, claro, vienen a México. Oh, muy bien. ¿No? ¿Por qué? Porque pues un argentino pues está como, o un ecuatoriano tiene mucho más en común que ver con un mexicano que con un, claro, europeo, ¿no? Pero poco a poco, pues ellos podríamos decir que empiezan como a acaparar toda la escena artística mexicana, y lamentablemente no dan pie a otro tipo de manifestaciones. Los surrealistas, que venían exiliados de la Segunda Guerra Mundial, pues son un grupo aparte, como con Leonora Carrington, con Remedios Varo. No tienen que estar aparte, porque en esta gran escena de la Escuela Mexicana de Pintura no hay cabida para ellos. Uno de ellos, ¿no?, que es Rufino Tamayo, de Oaxaca, dice: a ver, yo sí quiero hacer cosas de México, ¿no?, pero no hay que hacerlo folclorizado, claro, ¿no?, sino hay que hacer un arte universal. Y como aquí pues se mega pelea con Siqueiros, pues no tiene cabida, y se va a Nueva York, se va a París a hacer las cosas. Y entonces él va a ser una gran inspiración para el siguiente grupo, que se llamó la Generación de la Ruptura. Oh, wow. Cuéntanos un poco más. Ellos ya son de los 50 a los 60, ¿no? Y ellos dicen: a ver, ¿no?, el arte no tiene un propósito social. No. El arte no debería de estar en un muro para que tú aprendas. Exacto. Sino es algo que yo quiero expresar. ¿Y cómo lo puedo expresar? A través de los medios de la pintura. Los medios plásticos, que es el color, la textura, los ritmos, etc. Entonces ellos son los primeros que empiezan a hacer, por ejemplo, arte abstracto, ¿no? Ok, o sea que el arte abstracto en México surge como en una etapa tardía del modernismo, ¿verdad? Muy tardía, mientras en Europa Vasily Kandinsky, por ejemplo, ya tenía arte abstracto en la década de 1910, 1912, en México realmente irrumpe hasta los 50, los 60. Uf, ¿no? 40 años después. 40 años después. Entonces, también tiene que ver, ¿no?, con la situación política y social del país. Y bueno, todos estos artistas de la Generación de la Ruptura, a veces dices, ¿todos son abstractos? Pues no. Por ejemplo, José Luis Cuevas, claro, ¿no? Claro. Él era de esa generación y hace figuras, ¿no? Pero no realistas, ¿no? No. Hace algo más grotesco, más monstruoso, deforme.
Entonces, lo que tienen en común ellos es que rompen, por eso se llaman así, con la Escuela Mexicana de Pintura y empiezan a tener como otro lenguaje plástico. Y en el Museo de Arte Moderno, a mí por eso me encanta ese museo, no solo porque trabajé ahí, puedes encontrar pues tanto las obras de Frida, de María Izquierdo, de Orozco, Rivera, pero también a los grandes de la ruptura, como Vicente Rojo, Manuel Felgueres, Lilia Carrillo. ¡Ay, qué padre! Pues miren, chicos, resulta que hay más de lo que creemos conocer, ¿no? El modernismo se nos presenta como todos estos nombres importantes en los libros de texto. Y de repente no nos damos cuenta que la pintura en México llevó su propia evolución, ¿no? Sus propios ritmos. En consonancia con eso, bueno, hablamos de un modernismo, o muchos, ¿no? Un poco tratando de seguir esta conversación respecto a los estilos del modernismo, a los momentos del modernismo. Y es una pregunta expresa. ¿Tú crees que hay algunos tipos del modernismo o el modernismo abarca todas estas nuevas expresiones? Pues es que, como decía al principio, propio término es muy conflictivo, porque, por ejemplo, ¿no? Si buscamos en algunos textos el modernismo, se van a referir a una corriente específica que fue lo que también se conoce en francés como Art Nouveau, ¿no? Que es, por ejemplo, el arte nuevo, ¿no? Y que va a ser de finales del siglo XIX, sobre todo en Francia. En México tenemos algunos ejemplos como Bellas Artes, la parte exterior, o el metro, ¿no?, de Bellas Artes, sí, claro, que está hecho a manera del Art Nouveau francés, ¿no? Entonces, dicen, bueno, modernismo, así se le dice al Art Nouveau en español, ¿no? Claro. Como, por ejemplo, que podría ser Gaudí con la Sagrada Familia, ¿no? Ándale, por ejemplo. Entonces, pues, sería la obra de Gaudí. Exactamente, que sería modernista, ¿no? O te refieres a arte moderno, y entonces sí puedes encontrar todas estas expresiones que decíamos, desde las vanguardias artísticas, como el surrealismo, el expresionismo que mencionaste, el fobismo, etcétera. Pues bien, chicos, ya vimos un poco sobre la historia del arte en general, específicamente sobre esta discusión arte moderno o modernismo. Pero bueno, resulta que el modernismo mexicano, pues como ya lo explicó aquí Marlene, crece un poco, lo voy a decir de esta forma, dividido. Lo explicó, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es que logramos la creación de un museo de arte moderno, Marlene? Fue una iniciativa que se logró gracias a, yo creo que, el momento histórico y a la voluntad de muchas personas que lograron que se abriera. El MAM se inauguró en 1964, pero desde una década antes, una gestora cultural muy importante, Carmen Barreda, que de hecho fue la primera directora del MAM, desde el Salón de la Plástica Mexicana, ya había mostrado un interés en crear un museo de arte moderno. Crea un patronato que se va a dedicar pues precisamente a esta labor, ¿no?, que le va a llevar 10 años. Al mismo tiempo ya existía una galería de arte moderno en lo que hoy es el Palacio de Bellas Artes. Pero en los 60 se da un boom, ¿no?, como de institucionalización de la cultura, ¿no? Okay. Lo que viene en el 68 son las Olimpiadas. Entonces el gobierno de Díaz Ordaz lo que quiere es mostrar un México moderno. ¿Y qué es lo moderno en ese entonces, ¿no? Mostrar un México con telecomunicaciones, pero que también le importa la cultura. Entonces, es un boom porque del 64 al 60, creo que solo en el 64 se inauguran 12 museos. Claro, sí, todos de Pedro Ramírez Vázquez. Sí, muchos de ellos, exactamente. En el mismo año se inaugura Antropología por el arquitecto Ramírez Vázquez y el MAM, que por el mismo arquitecto. Exacto, ¿no? Sí, y muchos más, porque han venido, por ejemplo, tus compañeros del Museo del Caracol. Claro, exactamente. También, Cabeza de Juárez. También. Y lo que es aquí curioso, que es que justamente esta idea de modernidad, con lo que va a ir, es con los artistas que te mencioné de la ruptura. Obvio. Entonces, Siqueiros, por ejemplo, va a la inauguración del MAM, pero ni siquiera está en el podio. No, sí. Está abajo, ¿por qué? Porque lo que ahora vamos a mostrar es esta idea del México moderno a partir de
la abstracción o lenguajes plásticos como el de José Luis Cuevas, ¿no? También pensemos que es la época, por ejemplo, unos años después quizás, pero de la Ruta de la Amistad, de Villa Olímpica, claro, ¿no? Entonces es toda esa idea del geometrismo, de la abstracción, la cual pues se asociaba con este México moderno. Claro, y parte también conocido como el Milagro Mexicano, ¿no? Que fue una serie de demostrar, bueno, fue una serie de actos que demostraban pues, que México estaba a la vanguardia, ¿no? Exactamente. Y que era un país, pues, como se diría hoy, de primer mundo. Bien, al respecto, modernistas de la ruptura, ¿su influencia en el mundo, Marlene? ¿Cómo nosotros, los mexicanos, y qué fue lo que hicimos para influenciar al mundo? Pues creo que fue... Bueno, el arte mexicano en el mundo ha estado siempre muy bien posicionado. En el caso, por ejemplo, de la Escuela Mexicana de Pintura, el muralismo mexicano, como ya les decía, ¿no? Haces que ahora toda Latinoamérica venga a estudiar aquí a México. Tuvo una influencia en Estados Unidos impactante, ¿no? Rivera, Orozco, Siqueiros, todos fueron invitados a pintar murales en Estados Unidos, en la Universidad de Detroit, en Nueva York, etcétera. Claro, y siguen ahí sus murales. Exactamente. ¿No? Dieron pie, por ejemplo, Siqueiros fue una de la inspiración directa de Jackson Pollock, ¿no? Wow. Que es muy famoso, ¿no? Por su dripping, sí. Y que es como el primer gran artista norteamericano que no siguen con esta herencia europea. Claro. ¿No? Y después, pues los artistas de la ruptura también. O sea, es una época que ya como que México y Latinoamérica tienen más lazos, claro. El geometrismo, etcétera, tienen como más en común y también influyen en estas latitudes. Y lo podemos ver porque, por ejemplo, en la colección del MAM también tenemos obras de artistas latinoamericanos como Julio Lepar, Omar Rayo, ¿no? Que son grandes artistas en sus países. Entonces, pues sí ha sido siempre como punto de referencia. Claro, ¿no? Sí, sí, nos apuntamos como un foro, como un faro más bien, un faro del arte moderno, no solo del arte moderno, por supuesto, pero en referencia a nuestra invitada, por supuesto que somos un faro. Bien, el modernismo, el arte moderno y el Museo de Arte Moderno en México. Cuéntanos un poco más para nuestros jóvenes, para sus papás, para los maestros, ¿dónde estamos ubicados? ¿Dónde estás ubicada? Tus horarios, tus actividades, por ejemplo, si podemos ir en grupo. Tú cuéntanos, por favor. Sí, claro, pues estamos ubicados en Paseo de la Reforma y Gandhi, sin número. Estamos atrás un poco del Altar a la Patria, dentro del Bosque de Chapultepec, por lo cual llegar la verdad es muy fácil, tenemos estacionamiento, pero también podemos llegar a través del Metro Chapultepec de la línea 1 o del Metrobús Gandhi de la línea de Reforma. Estamos abiertos de martes a domingo de 10:15 a 5:30 de la tarde. Y bueno, siempre es gratuito para estudiantes, maestros, tercera edad y personas con discapacidad. Y los días domingos es entrada libre. Entonces ahí sí no hay pretexto. No, no hay pretexto, la verdad. Porque se puede ir. Y nosotros tenemos varias salas de exhibición. Por el momento tenemos varias exposiciones que los invito a que nos visiten. Por un lado tenemos la exposición sobre artistas patrimoniales, es decir, estos artistas que están protegidos por la Ley de Monumentos Históricos, okay. Que podrían ser, bueno, los que ya conocemos, Frida Kahlo, Rivera, Siqueiros, Orozco, Doctor Atl. También tenemos, hay una muestra de Rufino Tamayo y tenemos otra exposición de Antonio Caballero, que es un fotógrafo de la década de los 60 y los 70 que captó, yo creo que México en toda su modernidad. O sea, muy bien. Cuando ves sus fotos, ves, podríamos ver, la arquitectura, el mobiliario de la época, la moda de los 60, y es muy famoso porque hizo muchas fotonovelas. ¿Perdón? Sí, oh, wow. O sea, ¿no? Algo que hoy en día pues ya cambiamos de formato, ¿no? Que sí, vemos en la tele. Entonces es muy famoso por eso. Ahora el día 6 inauguramos una exposición que se llama Territorios de la Memoria, que es una exposición colectiva que tiene obra del 85 a la fecha. Entonces está muy interesante porque es reflexionar sobre dónde estamos parados, ¿no? Como mexicanos y los problemas a los cuales nos enfrentamos. Y la última se llama Recreaciones entre el Juego y el Arte. Y a esa les hago una especial invitación porque muchas veces... No sé si a ti te pasaba también cuando éramos chavos, decían museos y decías, ay, ¿no? O sea,
prefiero hacer algo divertido. Claro. ¿No? Y entonces la diversión la asociamos con el cine o con el parque, sí, o otros o lugares. Con los celulares, ¿no? No, también. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué tienen en común el juego, ajá, y el arte? Entonces, ese es el tema que explora esta exposición. Oh, son 70 obras de nuestra colección, en las cuales, bueno, si estamos hablando de juego, pues tiene que haber juegos adentro y tiene que haber, ajá, experiencias inmersivas y lúdicas dentro de sala. Cuéntanos una, por favor. Por ejemplo, estamos hablando de la identidad, ¿no? En el juego, este juego de roles es muy importante, ¿no? Yo quiero ser un superhéroe, yo quiero jugar a la casita. Y no, claro, sé, ¿no? Tantos videojuegos. O el video. Hoy, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos obras que hablan de eso, por ejemplo, una de Angelina Beloff que tiene unas máscaras, etcétera, y tenemos ahí un juego de sombras donde tú te puedes disfrazar, pasas atrás de una pantalla, te pueden tomar fotografías, puedes actuar, pero también hay unas preguntas, ¿no?, que te hablan, son unas preguntas buenísimas porque te dicen así de, ¿y si eres de verdad el que ves en el espejo? Y los otros ven lo que ven en ti, ¿no? Entonces, para reflexionar, pero también para divertirte. Exacto. Entonces, esa exposición está muy buena porque también puede cambiar nuestra visión de los museos. Claro, sí, esta visión un poco, pues, de mausoleo, ¿no? Que es un poco así, el museo no toca, y silencio, y las obras de arte, que por supuesto son muy valiosas, pero están hechas para eso, para verse, para disfrutarse. Exactamente. Y para interactuar con ellas. Muy bien, chicos, vaya que es una propuesta muy interesante la que tiene el Museo de Arte Moderno para nosotros en cuanto a sus exhibiciones, pero también ya viene el verano y, por supuesto, como todos los museos, ofrecen un curso de verano. Cuéntanos de este curso de verano sobre fotografía, por favor, Marlene. Pues es un taller de una sesión en la cual, con motivo de la exposición de fotografía de Antonio Caballero, estamos organizando unos talleres de fotografía con smartphone, ¿no? O sea, todos, la verdad es que quizás tenemos a la mano un celular para cual tomar fotos y nos encanta subirlas a redes, ponerles filtros, etcétera. Claro, claro. Pero aquí, pues, un fotógrafo profesional nos va a decir cómo hacerlo para que nuestras fotos sean aún mejores. Entonces, el día 22 de junio vamos a tener este taller, que tiene una duración de 4 horas, de 10 a 14 horas. Y para ustedes, chicos, tenemos la sorpresa de regalarles un lugar para este curso. Entonces, por favor, les vamos a hacer unas dos preguntas y ustedes las contestan aquí. Al contestarlas van a participar en una rifa y próximamente les notificaremos quién es el ganador para que vayan tú, si ganas, con un acompañante, ¿verdad, Marlene? Así es. Y Marlene nos va a hacer un par de preguntas, por favor, que son las que tienen que responder aquí abajo. Marlene, por favor. Pues son dos preguntas, no están muy difíciles. Una es, ¿qué es el arte moderno? Y la siguiente sería, ¿cuándo y por qué se fundó el Museo de Arte Moderno? Ahí lo tienen, chicos. Como pueden ver, están muy, muy sencillas. Ya lo dijimos, por favor, pues no hace falta más que ver el video completamente, poner atención. Y vaya que es un gran premio. Muchas gracias, Marlene, al Museo de Arte Moderno, por esta oportunidad para ustedes. Y diviértanse, chicos, por favor. Esperamos su respuesta con mucho gusto. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta fabulosa, fabulosa entrevista, este tiempo que nos dedicó Marlene y el Museo de Arte Moderno para nosotros, para ustedes. ¿Algo más que quieras agregar, por favor? Un saludo para nuestros chicos, no sé, lo que tú quieras, por favor, Marlene. Pues los invito de verdad a visitarnos en el Museo de Arte Moderno, donde los vamos a estar esperando con muchas actividades y muchas sorpresas. De verdad creo que es, quizás a veces pensamos en los museos, como decíamos, como un lugar ahí aburrido, no me dejan hacer nada, solo me mandan para hacer la tarea, pero es un lugar de encuentro donde pueden tener experiencias. Tenemos un jardín escultórico precioso donde inclusive pueden ir a la cafetería y les dan un servicio de picnic, entonces imagínense hacer un picnic en el jardín con las esculturas y tener las diferentes actividades, que por favor síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Museo de Arte Moderno de México, o tenemos nuestra página de internet que es mam.inva.gov.mx, donde podrán ver toda nuestra oferta de actividades. Todos los meses, los fines de semana, tenemos cosas que hacer y los invito de verdad a visitarnos y a pasar una experiencia distinta e increíble con el arte. Así es, chicos, gracias, Marlene, por tu visita. No se pierdan el Museo de Arte Moderno, una posibilidad de conectarnos con lo que es nuestra mexicanidad. Y bueno, yo me despido, agradezco una vez más a Marlene. Muchas gracias. Por tu visita, por todo el tiempo que te tomaste para nosotros, por la posibilidad de darnos un espacio para este curso de verano, para ustedes, chicos. Y no me queda más que agradecer a nuestro director general, el licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés,
por las facilidades para la creación de este y otros contenidos para ti, alumno de secundarias técnicas, papá, maestro. Me despido, muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias.